Mi nombre es Luis Fernández Restrepo Álvarez. Este año, Dios mediante, cumplo 25 años de sacerdote, en noviembre. Ahora, prestando mis servicios a Dios dentro de su pueblo, en la diócesis de León, Nicaragua. Mi obispo, Monseñor César Bosco Vivas. Y como se decía en Antioquia, mi tierra, al monte fui por leña, a la quebrada a buscar flores, al cielo al ver las estrellas y aquí a ver mis amores. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, gloria. Alce la mano. Si estás con Cristo, mi hermano, entonces levanta la mano. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? San Juan capítulo 15, versículo 5. Sin mí, ustedes no pueden hacer nada. A mí me da una tristeza que se haya perdido la tradición de pedir la bendición antes de salir de las casas. Yo recuerdo que de niño, ¿qué era lo primero que uno pedía a su papá y a su mamá? Papá, la bendición. Mamá, la bendición. Y cuando nos encontrábamos con el padrino o la madrina, ¿qué era lo que pedíamos? Hasta nos arrodillábamos, madrina, la bendición. Pero ya no. Pongámonos en actitud de oración. Repitan conmigo, por favor. Dios, creo en ti. Dios, creo en ti. A ver, levanta las manos en actitud así de súplica. Cierra tus ojitos. Concéntrate por un momentito. Piensa en Dios. Él está aquí. Créelo. Más de 300 veces en su palabra me dice: estoy contigo. No te voy a abandonar. Isaías capítulo 49. Primero abandona la madre a sus hijos, que yo abandonarte a ti. Hijo mío, hija mía, Él está aquí. Vamos a suplicarle. Vamos a pedir su bendición. Repite conmigo: Dios, creo en ti. Dios, creo en ti. Fortalece mi fe. Fortalece mi fe. Más fuerte. Dios, creo en ti. Dios, creo en ti. Fortalece mi fe. Te busco como a mi primer principio. Te deseo como a mi último fin. Te agradezco como a mi continuo bienhechor. Te pido, Señor, que te dignes dirigirme con tu sabiduría. Contenerme con tu poder. De hoy en adelante, te ofrezco mi pensamiento, mis palabras, mis trabajos, mis obras, para pensar en ti, hablar de ti, obrar según tu voluntad. Padecer por ti, acepto en mi vida y en mis cosas tu santísima y sagrada voluntad. Te pido, Señor, que ilumines mi pensamiento, fortalezcas mi voluntad, purifiques mi corazón y santifiques mi alma.
Concédeme tu gracia para cambiar la avaricia por la generosidad, la soberbia por la humildad, la pereza por la caridad, la lujuria por la mortificación, la pereza por la caridad, la tibieza por el fervor, y todas mis malas inclinaciones y desórdenes por tu santo temor y amor. Señor, Señor, dame en el día nuevo de hoy fe para seguir adelante, grandeza de espíritu para perdonar, paciencia para saber comprender y esperar. Dame valor para no caer, fortaleza para levantarme. Si caído, caída estoy. Dame amor para dar. Dame lo que necesito y no lo que quiero. Dame elocuencia para hablar. Haz que yo sea el mejor ejemplo de mis hijos y el mejor amigo de mis amigos. Hazme fuerte para recibir los golpes de la vida. Hazme saber cuál es tu voluntad en mí. Por último, anda conmigo y hazme saber que es así. Amén. Amén. Y amén. ¿Aman a la Virgen? Sí. ¿Aman a la Virgen? Sí. En California escuchaba a un mexicano: ¡Viva México! ¡Viva Durango! ¡Viva mi novia que está como un mango! Dentro de mí yo decía: ¡Oh, wow! ¡Viva México! ¡Viva Durango! ¡Viva la Virgen que me cuida y me cubre con su manto! Me cuida y me cubre con su manto. Simplemente digamos: hola María, vivir este día quiero, debajo de tu manto. Si por algún acaso mi vida en este día llegara a terminar, recibid mi alma al tiempo de morir. Amén. Dicen que el chocolate no es bueno sin queso y el amor no es bueno sin besos. Eso dice el poeta. A ver, dos palmaditas. Ya. Pero que suene ese beso. Que suene. No saben besar. Dice una canción colombiana: las mujeres de mi pueblo no saben dar un beso, en cambio las bogotanas estiran hasta el pescuezo. Jeremías capítulo 31 versículo 3. ¿Qué dice allí? ¿Qué dice allí? ...31.3... ¿Qué dice? De lejos Yahvé se me apareció, con amor eterno te he amado. Con amor
leamos la Biblia. Como dice un mensaje que llega mucho al WhatsApp, que la Biblia sea nuestro pan de cada día, no un pastel para momentos especiales. No digas, Dios no me habla, si tienes la Biblia cerrada. Yo no sé lo que es amar. Nunca me he sentido amado. Siempre me he sentido solo y de todos rechazado. Si tomáramos la palabra en este texto, Jeremías 31:3, tomaríamos conciencia de que yo sí he sido amado. Y el que me ama es ¿quién? ¿Y desde cuándo me ama? Desde antes de que yo naciera. Y entonces exclamaba San Agustín al ver la creación: ustedes me están diciendo, criaturas de la creación, obra de Dios, que tengo que amar al Señor. Lo tengo que amar. Les pregunto, ¿aman a Dios? ¿Aman a Dios? ¿Aman a Dios? ¿Se sienten amados por Dios? Sí. ¿Se sienten amados por Dios? Sí. ¿Qué lo hace a uno más feliz? ¿Amar a Dios o dejarse amar por Dios? ¿Cómo? Como dicen los enamorados, déjate amar, que eso no duele. Si quieres encontrar el amor, encuentra primero a Dios. Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dios es amor. Amén. Dicen que la NASA, ¿cuántos planetas descubrió? 7. Y dicen que son parecidos al planeta Tierra. Y que al parecer están habitados. Y no falta quien diga, ahí debe estar el amor de mi vida. En lugar de entrar a los templos y ahogarse en los sagrarios, donde está el verdadero amor de la vida, el amor de los amores, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, el que ama, da. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan cuando nos enamoramos? ¿Qué buscábamos? Dar lo mejor. ¿Sí o no? Dios ama. Y porque ama, da. Millones de neuronas en el cerebro, 600 alveolos que oxigenan la sangre en el pulmón. Mire todo lo que nos da Dios: el sol, la lluvia, el pan de cada día. ¿Y qué le damos nosotros? ¿Qué le damos? Alce la mano los que creen que Jesús está en la Eucaristía. Entonces, ¿por qué
vienen a misa todos los días. ¿Por qué tanta pereza? Ay, es que ese padrecito que la celebra. El que se va de la iglesia por culpa de la gente, por causa de la gente, es porque nunca entró a la iglesia por causa de Jesús. Dios nos ha dado y nos ha dado todo. ¿Qué le damos nosotros? ¿Qué le damos? ¿Qué le damos? La pensamos. Hay que dar los diezmos. Hay que dar las primicias. Hay que ofrendar. Pero cuando usted le vaya a dar a Dios, cuando usted vaya a ofrendar, tenga presente esto: todo es de Dios. Amén. Todo es de Dios. Nada me pertenece. Mi vida es de Dios. Mi casa es de Dios. Mi dinero es de Dios. Mis hijos son de Dios. Pero miren, qué tan lindo es mi Diosito, hermoso, precioso. A pesar que todo es suyo, permite que yo lo que tengo lo llame mío. Hasta los sacerdotes decimos mi parroquia, mi iglesia, mi comunidad, mi país, mi. ¿Qué le estás dando a Dios? ¿Qué le estás dando? Él te da tiempo. Amén. ¿Le regalas tiempo a Dios? 1440 minutos nos da cada día. 8670 horas nos da cada año. 86400 segundos nos da cada día. Dicen que el mejor regalo que uno puede dar al amigo es el tiempo. Es el tiempo. Me encantó una vez en Medellín, en una puerta principal de una iglesia, barrio Las Américas, estaba este letrero: saca tiempo para Dios, que Él mismo te lo da. Amén. Aún hay tiempo. ¿Cómo lo llamamos? Es que es mi tiempo. Padre, es mi tiempo. Jefe, es mi tiempo. Mi tiempo. Cuando vayas a ofrendar, piensa primero que todo es. Todo es. Todo es. Recuerda, así como Dios, que me ama, me da. De igual manera, si yo lo amo, debo darle. Pero padre, ¿qué necesita Dios? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita?
no le está haciendo un favor a Dios. Dios nada necesita. Pero cuando yo ofrendo para la iglesia, pueblo de Dios, cuando yo comparto de lo que Dios me da con el pobre, ¿qué hago? Le estoy dando gracias a Dios. Salmo 50, versículo 23. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Ese me honra. En Antioquia nos enseñaron los abuelos, nuestros padres, siempre que recibiéramos un favor, decir: mi Dios le pague, mi Dios le pague. Cuando he llegado a otras culturas mexicana, por ejemplo, donde hace poco estuve, allá en Altamirano, Guerrero, en Concla, mi Dios le pague, ya me pagó. No se preocupe que ya me pagó, fue la respuesta. Entonces, cuando usted ofrende, no lo haga para que Dios te dé. Hazlo porque Dios te ha dado. Hay un mal llamado evangelio de la prosperidad. Dé para que Dios te bendiga. Dé o Dios te va a castigar. No, 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 no. Cuando usted vaya a dar, no es para que Dios te dé más, más, más y más. Simplemente hazlo porque Dios te hará. Es que si no doy, Dios me va a castigar. No, 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 no. Dios no me va a bendecir. No, no, no. Cuando tú ofrendas, cuando vayas a dar tu ofrenda, simplemente di: doy porque Dios me ha dado. Y mire qué tan bueno es Dios, qué tan lindo es Dios, que a pesar de que yo no le estoy haciendo un favor, porque Él es rico en todo, no le hace falta nada. Cuando yo ofrendo porque Él me ha dado, Él me aumenta. ¿Amén? Amén. Lea, por ejemplo, leamos, por ejemplo, libro de los Proverbios, capítulo 3, versículos 9 y 10. Honra a Yahvé con tus riquezas, con las primicias de todas tus ganancias. Tus graneros se colmarán de grano y tus lagares rebosarán de mosto. Qué tan lindo es el Señor. Amén. Amén. ¿Amas a Dios? Sí. ¿Amas a Dios? Sí. ¿Amas a Dios? Sí. ¿Amas a Dios? Sí. ¿De corazón o de labios para afuera? Que entonces no resuene su lamento. Es
pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. No seamos como el novio que le dice a la novia: uy, mamita, yo te amo tanto, 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 que por ti al mar me tiraría, pero tírate tú primero a ver si el agua está fría. Dios te ama, créelo, y te ha dado este día, y te ha dado este tiempo, para que estés con Él. Y qué bueno que le dijiste: aquí estoy. Pero ¿sabes qué? Espero que estés aquí no por un compromiso, porque entonces no vas a recibir bendición. Espero que aquí estés por amor, porque así sí que vas a recibir bendición. Bendición. Pronóstico, como dice un mensaje para el día de hoy: lluvia de confianza, nubes de fe y relámpagos de bendiciones. ¿Saben qué? En el cielo hay estrellas, en el mar hay camarones, y en el corazón de Dios, besitos a montones. Que Dios les bendiga. Que Dios me los apapache en este grandioso día. Y no olviden, Él nunca falla. Amén. Amén. Él está con nosotros en las buenas y en las malas. Su amor es único, verdadero y eterno. Ponte de pie. Levanta tu mano derecha. Cierra tus ojitos y simplemente di conmigo: rompo, 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 toda la maldición del enemigo en contra de mi economía, en el nombre de Jesucristo. Rompo toda maldición de carencia, fracaso y pobreza. Busco primero el reino de Dios. Lo demás me vendrá por añadidura. Señor, enséñame a aprovecharme de lo que tú me das. Tú eres mi proveedor, el Santo de Israel, el que me da más que lo suficiente. En mi casa hay bienes y riquezas. En mi casa hay bienes y riquezas, porque temo al Señor y medito sus mandatos. La bendición de Dios sobre mi vida me hace rico. Soy bendecido en mi entrada y salida. Doy de corazón y recibo en una medida buena y rebosante. Medito la palabra de Dios noche y día. Amo sus mandamientos. La bendición de Dios caiga sobre mi vida. Caiga sobre mi vida. Que se abran las ventanas del cielo para recibir más de lo que puedo almacenar.
las bendiciones de Dios, caigan sobre mi vida, sobre mi casa y sobre mi familia, hoy y siempre. Amén, amén y amén. Y como le digo a mis feligreses, que Dios les dé salud y gozo, con casa, corral y pozo.